Continuamos en la revista de la UNA y vamos a ir hasta Guanajuato Capital. Ahí está nuestra compañera Carmen Pizano, que ayer estuvo en el curso lanzamiento, acercamiento del mecanismo para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. Un acercamiento de la Secretaría de Gobernación a través de la Secretaría de Gobierno en Guanajuato, que tocó finalmente un tema que es toral y que ha sido parte de la agenda pública en nuestro país, que es la protección a la libertad de expresión, y varias cosas que comentar al respecto. Carmen, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, ayer estuvimos en el segundo día de la capacitación que ofreció el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación. Este enlace lo hizo, como ya lo comentabas, la Secretaría de Gobierno. Y comentarte que, pues, el resultado de estos dos días de pláticas con personas que integran este mecanismo federal, la conclusión de periodistas y activistas fue que, primero, pues, la verdad es que no aportaron nada nuevo, se quedaron muy cortos. Después también el mensaje en todo momento fue el de la autoprotección. Es decir, ustedes cuídense, dejando de lado la responsabilidad que tienen las autoridades de salvaguardar la integridad física y la integridad de quienes nos dedicamos al periodismo o a los activistas. Entonces, primero fue este el mensaje en todo momento, dando como recomendaciones básicas, que incluso, bueno, pues son de sentido común, ¿no? Revisar que no haya nadie siguiéndote, cambiar las rutas de trabajo, revisar que no mantener sesiones abiertas en tu teléfono celular, tal vez de correos electrónicos. Ah, y por supuesto, ellos hablaban mucho de triturar todos los documentos, que si no se tiene en una oficina tanto de las asociaciones civiles como de los medios de comunicación, si no se cuenta con una trituradora, pues habría que comprarla para estar destruyendo todos los documentos. Y bueno, ¿Hasta en eso están atrasados, Carmen? Sí, ya todo es digital, ¿no? La trituradora tiene mucho tiempo que yo no veo en una oficina, que no sea de gobierno, por supuesto, una trituradora de documentos. Pues, bueno. Ya todo es digital. Bueno, prácticamente todo. Exacto, ya todo es digital. Pero bueno, pues esto es lo que las recomendaciones que estuvieron haciendo y nunca no se mencionó en ningún momento como la corresponsabilidad que tienen las autoridades de velar por la integridad de las personas, por velar por la libre expresión. Entonces estos fueron los temas que fueron criticados severamente, además de que llegaron, bueno, con estas recomendaciones generales sin haber observado, eso lo comentaba Verónica Espinosa, periodista, sin haber observado las agresiones que se han vivido en Guanajuato, para de ahí, después de hacer este análisis de las agresiones, de ahí dar herramientas a periodistas y activistas para que puedan atenderse o puedan prevenirse este tipo de violencia, ¿no? contra ambos gremios. Entonces, pues bueno, estas fueron como básicamente las críticas, y comentarte que incluso ellos hacían de nuestro conocimiento un documento donde vienen como todas las estadísticas de los casos que han atendido a través del mecanismo federal, desglosado por entidad federativa, y cuando revisamos el caso de Guanajuato nos llamó bastante la atención que en la tabla general de personas que actualmente tienen... Y perdimos a Carmen Pizano, vamos a retomarla, nos estaban dando ya el reporte de la estadística, pues un mal permanente que sigue siendo la miopía con la que se ven estos temas, sobre todo los de derechos humanos. Dejémonos ya lo que es libertad de expresión, lo que tiene que ver con derechos humanos, todavía prevalece una miopía de parte del poder político, del poder público, y en este caso pues llama la atención, y una parte importante es el caso de Carla Silva en Guanajuato, que es tomado como un caso emblemático porque es uno de los pocos casos en los que se ha hecho justicia sin hacer justicia del delito de haber agredido a una periodista. Es un caso emblemático porque sí se pudo juzgar al agresor material e intelectual, pero sin un marco regulatorio, sin una legislación concreta en la materia. Y ahí el mecanismo federal brilló por su ausencia. No hubo un mecanismo federal que atrajera el caso de Carla Silva. Carmen, te tenemos nuevamente en la línea. Sí, se cortó, Javier. Bueno, te comentaba, revisábamos las estadísticas y ni siquiera coincidían
En la tabla general, donde se habla de las personas que actualmente están siendo beneficiadas con el mecanismo federal, en suma eran 21, 11 mujeres y 10 hombres. Cuando se hace el desglose de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, nos dice el mecanismo federal que son 20 activistas quienes están recibiendo algún tipo de atención por parte del mecanismo y son 5 periodistas. Entonces, en total nos dan Ah, caray. 25 personas. Oye, eso nos extrañó desde antier. Desde antier, así es. Se supone que iban a clarificar ese dato. ¿Qué fue lo que te dijeron, Carmen? Pues hablé con ellos y para que me especificaran, y lo que me dijeron fue: qué buena tu observación. Mándanos un correo electrónico para revisar el tema porque pues las estadísticas están mal. O sea, esa fue la respuesta. No encontré una justificación de por qué no coincidían los datos. Incluso yo le mostraba las páginas 6, 7, 8 del informe Sí. y decía: no, muy bueno, qué bueno que me hiciste la observación. Mándame un correo explicándome. Y lo revisamos. O sea, de verdad, esa fue la respuesta. Caray. Incluso una de las periodistas también que asistía ayer al curso mencionaba que donde nos llegamos a sentir vulnerables es cuando en una audiencia cuando se está llevando casos, no sé, homicidios, feminicidio, cuando hay audiencias públicas donde se presenta al inculpado, el juez o la juez siempre dice: tengo entendido que aquí hay medios de comunicación, levántense y preséntense y díganme de dónde vienen. Entonces decía, esta periodista que cubre la zona de Celaya y decía: bueno, para nosotros nos ponen en un estado de vulnerabilidad porque estamos frente a un presunto delincuente, Claro. y yo me presento con mi nombre y a qué medio pertenezco. Si nosotros, antes de entrar a la audiencia, ya nos registramos, ya tienen todos nuestros datos, tienen nuestra identificación. Es necesario que el juez o la jueza nos hagan este tipo de peticiones porque al final terminan vulnerándonos más. Y la respuesta fue: lo vamos a revisar. O sea, Sí. a ese grado llegó Aquí. el curso Digo, del día de es una ayer. parte importante ver más o menos la dinámica de los cursos de autoprotección, porque sí, incluso los mencionan, que imparte la propia Secretaría de Gobernación o incluso la Procuraduría General de la República. Tú recordarás también, acudiste a uno de estos cursos. Es la medida restrictiva hacia los periodistas, ¿no? No crucen la línea, no marquen a tal número, no, prácticamente la inmovilidad, tienden más a lo restrictivo. Digamos que eso era lo que se esperaba en este mismo curso, que el acercamiento se da más a razón del lanzamiento de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos que se promulgó en Guanajuato. Lo que se hubiera esperado es una actitud receptiva precisamente a estas inquietudes y que no se repitiera el mismo curso. Por lo menos, Exacto. ¿observaron ustedes algo receptivo por parte de SEGOB en ese sentido? Vamos, Muy. entiendo el curso igual que los demás. Muy bien. No vamos a pedir ahorita un gran aire renovador, pero por lo menos recogieron este tipo de inquietudes. Pues así como te lo estoy comentando, Javier, o sea, fue el sí, Mándanos lo un vamos a correo. revisar. Lo vamos a revisar y cuando no cuadran las cifras, mándanos un correo, explícanos y lo revisamos. Qué bueno que hiciste la observación. O sea, de verdad, lo que comentaba también ayer Vero Espinosa era, Sí. nosotros esperábamos que llegaran preparados, que llegaran conociendo los temas que hay en Guanajuato, que nos dijeran qué tipo de herramientas y además un llamado a las autoridades, primero que respeten los derechos de las personas. Está bien el curso del autocuidado y cómo se debe manejar, ¿no? Pero bueno. También un comentario, Javier, he asistido a algunos y Sí. definitivamente yo creo que uno de los más productivos fue uno que nos dio artículo 19, ¿no? Que era con mucho más amplio que el que nos vino a dar el mecanismo de la Secretaría de Gobernación. Pero bueno, decía Vero, vengan y tráiganos herramientas, díganos cómo y cómo están atendiendo, conozcan los casos que hay en Guanajuato. Y también hagan el llamado a las autoridades para que se garantice la libertad de expresión. Además, un llamado enérgico para que las autoridades encargadas de la procuración y la impartición de justicia actúen en los casos que ya están denunciados, porque se está mandando el mensaje de impunidad y no se hace nada, ¿no? Entonces, bueno, este fue como el mensaje que nos quedó seguramente a la mayoría de quienes asistimos a este curso.
Pero además también mencionarte que el compromiso por parte del gobierno del estado estuvo, se centró en concluir con el reglamento que todavía está pendiente para la operación de la ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Guanajuato. Y además adelantaba Martín López Camacho, subsecretario de vinculación, que en el curso que van a recibir las autoridades electas de los municipios, llámese alcaldes, síndicos, regidores, sí, van a incluir un capítulo de derechos humanos, porque se ha detectado que efectivamente son las autoridades municipales las que más violentan tanto a activistas como a periodistas. Entonces, dentro del curso de capacitación que se toma, donde también hay otros temas como la transparencia y rendición de cuentas, como la operación del sistema estatal anticorrupción, se va a incluir un capítulo de respeto a los derechos humanos, y que bueno, esto fue por instrucción de Gustavo Rodríguez Junquera. Correcto. Bueno, pues finalmente es parte de una capacitación estándar, ¿no? Carmen, más bien es eso, es como un paquete ya hecho, que se repite y se repite en varios estados de la República, y que por lo pronto no ha tenido resultados. No ha habido agresiones a periodistas. Mencionaba yo hace un momento el caso de Carla Silva, que paradójicamente se volvió emblemático a nivel nacional por ser el primer caso en el que se pudo finalmente juzgar al autor material e intelectual, o los autores materiales e intelectuales, de la agresión que sufrió a razón de su actividad periodística, como quedó finalmente comprobado. Incluso el propio Gustavo Rodríguez Junquera, siendo procurador de derechos humanos, detectó y emitió recomendaciones, y él lo dejó encarpetado de esa manera. Se le agredió a razón de su actividad periodística. Y aún con todo este conjunto de elementos, en ese momento no había un marco legal vigente en Guanajuato para castigar los delitos ligados a la libertad de expresión. Sin ese marco, únicamente se pudo juzgar como una agresión directa, tentativa de homicidio, si mal no recuerdo, me parece, y intento de robo, ¿no? En este caso, pues bueno, se hicieron las pesquisas correspondientes, se le juzgó al entonces alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola. Estamos hablando de un proceso de varios años, prácticamente fueron tres, si mal no recuerdo. Pero bueno, aquí lo que llamó la atención es que pese a todo este marco, el mecanismo federal no actuó. No se le juzgó a Benjamín Solís Arzola ante un juez federal, no se retomó el caso, y simplemente se dejó pasar, se dejó que la justicia estatal siguiera con el proceso, con un marco legal que era insuficiente. Y pues bueno, ahorita la novedad es que ya lo hay, y aun cuando lo hay, pues prácticamente pues, hay un mismo esquema de operación, ¿no? Un curso de capacitación restrictivo. Así es, Javier. Y bueno, ya nada más mencionar que dentro de estas cifras que se daban a conocer por parte del mecanismo, que en Guanajuato va a la alza, desafortunadamente, las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, porque, por ejemplo, en el 2017 registró 4 el mecanismo federal. Sí. Llevamos 6 meses, casi 7 meses del 2018, y ya suman 3. O sea, estamos todavía 5 meses de que concluya el año, y esto pues se visualiza para que vaya lamentablemente a la alza, cuando años anteriores pues no se habían estado registrando. Creo que nada más fue 2013 y 2014 cuando se registró una en cada año, pero quizás, ya 2017, 2018 vienen a la alza. Que quizás se pudiera entender por el desconocimiento. Creo que también hay una parte importante del que en ocasiones muchos colegas no tienen el conocimiento pleno de sus derechos. Entonces, a veces se normalizaban las agresiones, ¿no? Se tomaban como parte ya de los avatares de un oficio. Evidentemente, esto empezó a sacudir a partir de, yo diría, 2012, 2015, cuando la violencia incrementó en el país, se empezó a visualizar el tema de las agresiones con mayor relevancia. No era un tema nuevo, evidentemente, no lo era. Tenía ya mucho tiempo prevaleciendo en el país. Sin embargo, creo que es un tema que cada vez ha tomado más fuerza en la agenda pública. Tan es así que Guanajuato tuvo que agilizar la promulgación de esta ley, con mucha resistencia, hay que decirlo, en el Congreso de Guanajuato, en esta legislatura que está a punto de terminar y que, por cierto, sesionó hoy, Carmen, ¿no? Hoy sesionó la Diputación Permanente, Javier, con temas, me parece, el más importante es que ya se presenta la iniciativa
para reformar la ley de concesiones del Estado. Okay. Esto a raíz de la recomendación que vino del sistema, del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, sí, a propósito de la concesión directa que se otorgó a Grupo México para el Libramiento Silao. Viene la iniciativa, viene firmada por integrantes de la Comisión de Hacienda, viene por Elvira Paniagua y Jesús Oviedo del PAN, del PRI Guadalupe Velásquez. Y además también viene firmada por el diputado del Verde, Juan Antonio Méndez. Él no forma parte de la comisión, pero durante toda la legislatura ha dado puntual seguimiento a los trabajos de la Comisión de Hacienda. Viene esta iniciativa y comentarte que yo creo que lo más relevante es que se elimina ya la concesión directa cuando se trate de infraestructura, en aras de darle transparencia y máxima publicidad. Todas las concesiones tendrán que ser licitadas en materia de infraestructura. Se quita este beneficio legal que tenía el Ejecutivo Estatal para adjudicar y que benefició a Grupo México. Y ahora ya todo tendrá que ser por licitación. Otra de las novedades es que cuando exista inversión de la iniciativa privada y pública del Ejecutivo Estatal, antes de autorizarse una concesión tendrá que pasar por el Congreso del Estado para que dé su aval. Yo creo que estas dos son las modalidades que hay que rescatar de la iniciativa que se presentó. Elvira Paniagua Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda, aseguró que van a agilizar los trabajos, las mesas de trabajo, para poder tener un dictamen antes de que concluya la actual legislatura. Hay que recordar que concluye el 25 de septiembre, pero se tienen programados dos periodos extraordinarios, uno para el 21 de agosto y otro para el 15 de septiembre. Creo que era 15 de septiembre, pero ahorita ya me brinca por la fecha. Pero en bueno, el mes de septiembre. Otras en el mes de septiembre, ya para que pueda salir esta reforma a la ley de concesiones, que también va a impactar en otros ordenamientos legales como la ley orgánica del poder legislativo, porque ya se le va a facultar para que pueda intervenir cuando se trate de una concesión con recursos del Estado y con recursos de la iniciativa privada. Entonces, yo creo que de la Diputación Permanente es lo que puedo destacar, también una iniciativa de la diputada priista Arcelia González, que es para cambiar la fecha en que el Ejecutivo Estatal presenta el informe de gobierno. Actualmente se tiene para el segundo jueves de marzo, sí, pero ella exponía que como se atraviesan, cada 3 años se va a estar atravesando el proceso electoral. Entonces, si se queda con esta fecha, el gobernador en turno va a estar presentando un informe 90 días antes de, o menos de 90 días antes, sí, de la jornada electoral. Completamente preelectoral, sí, sí, sí. Exactamente, totalmente con tintes electorales. Entonces, decía ella, vamos a estarlo viendo ahorita ya en el 2021, en el 2024, cada 3 años, porque también hubo una reforma en el 2014, la reforma político-electoral que cambió las fechas. Ahora las elecciones tendrán que ser el primer domingo de junio y no de julio. Por eso es que se recorre y decía Arcelia, pues no vamos a darle tintes electorales a un informe que debe ser presentado como prueba de una rendición de cuentas. La propuesta de Arcelia González es que se cambie la presentación del informe del Ejecutivo Estatal para el segundo jueves de octubre. Entonces, esta también tendrá que ser revisada, esta iniciativa, en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pero pues creo que esto es lo más relevante del día. Y bueno, ya se dio cuenta también de el veto del gobernador Miguel Márquez al artículo 365A del Código Civil, que hablaba sobre los alimentos para los hijos hasta los 24 años. Hoy se da cuenta, ya se turnó a la Comisión de Justicia, y bueno, nada más para esperar el archivo definitivo de esta iniciativa impulsada por Ismael Sánchez, el diputado suplente de Héctor Jaime, que llevó un asunto personal a una ley. Así es, bueno, su motivación, un asunto personal. Uh-huh. Esto es lo que se prevé, Carmen, ¿se va a archivar o se puede, sí, volver a discutir? Se va a discutir en la Comisión, sí, de Justicia, tendrá que ser analizada nuevamente, pero recogiendo opiniones sobre el tema, primero, por ejemplo, la presidenta, que es Arcelia González, la priista, sí, ella ya adelantaba que se va a archivar, incluso la diputada panista Livia García también adelantaba que se va a archivar. El que se muestra renuente es Héctor Jaime Ramírez Barba, bueno, que también forma parte de la Comisión de Justicia, sí, ahora que ya regresó, no como coordinador, sino como diputado, uno más de la bancada. Diputado Razo. Forma parte de la Comisión de Justicia. Entonces él ya como que sigue resistiéndose un poco. Vamos a ver qué se resuelve ya en las mesas de trabajo, que haga la Comisión de Justicia, pero sí te puedo adelantar que seguramente va al archivo.
Correcto. Bueno, yo creo que sí, ya la propia Lidia Denise podría tener un poco más de margen de maniobra, ya sabiendo que Héctor Jaime, pues en un poco tiempo se va a su Diputación Federal y ya no tendrá esa jerarquía sobre de ella, que creo que en más de una ocasión, pues marcó finalmente las decisiones que se tomaron en la bancada panista. Correcto, Carmen, pues te agradezco muchísimo, vamos a estar pendientes, mucha información también, digo, es poca, pero creo que es valiosa, y pues bueno, seguir observando cómo la Secretaría de Gobernación intenta entender estos temas de libertades, de derechos humanos sobre todo, pero la protección que debe de haber a los que de alguna manera ejercen ese tipo de derechos, aún hay mucho que trabajar al respecto. Vamos a esperar con el próximo gobierno si esta actitud cambia. Así es, estamos muy pendientes, Javier, gracias. Gracias a ti, Carmen.